Good evening, people. Hello, hello, people. Good evening. Hello. Aún nos queda un minuto, pero bueno, bueno. Hello, hello. Hello. Wow, teacher. What happened? Your share. Para la playa. Vamos para la playa. Oh, yes. Vacaciones. Yes. It's good. Yes. Very good. It is good. It is good. Yes. Yep. Yeah, yep. I need to go to the beach. Yeah, we need to go. I need to go to. I went to the beach. Let me see. I'm not really sure when I went there. Like a week, 1 week ago. Yes. I went there 1 week ago. I went 2 years ago. 2 years ago, my God. I never go to the beach. Why not? What's the problem? I don't know. Okay. Hoy están bien temprano. ¿Será porque tiene mucho? Preocupada venía. Why? Salía a las 6 de la tarde del trabajo, pero estaba cayendo una gran tormenta. Y después de mojar, de estar caliente, no iba a recibir la lluvia. Entonces sí. Salí como a las como 25 a las 7 esperando que calmara el agua. Y más que ahí es un poco peligroso la zona. Es que es bien conflictiva la zona porque ahí están las trabajadoras sexuales, se mueve droga y todo eso. Y yo estaba como que parada, y que nunca me para el, nunca me para ningún microbús para salir de ahí. Total, que al final, o sea, y piensan que también uno está esperando, ¿verdad? Que entre. Pues sí, eso es lo peor de todo, es lo que más me duele. Muy bien, que me entra un como pánico. Porque estoy esperando mi bus y se paró un carro. Ay, y menos Dios. Mal que el hombre era educado, ¿verdad? Me dijo, señorita, buenas noches, disculpen, no es mi intención ofenderla. ¿A dónde queda la Juan Pablo? Es preguntándome en la calle. Y yo, ¿cómo le digo? ¿Cómo le explico? Me vaya a hacer recto. Le digo, ¿y usted para dónde va? Me dijo, si quiere la llevo. No, gracias, estoy esperando mi transporte. Perdón, no fue mi intención ofenderla. No, gracias, no me ha ofendido, que le vaya bien. Horrible, como no tienen idea. Son cosas que... I'm sorry. Ay, no. I'm sorry. Yo más. Really, yo más. I'm sorry. Let me put that. It's a very bad experience. Incómodo. Incomodísimo. Y es de todos los días. O sea, todos los días siempre pasan los carros, pasan despacito y lo miran, le escanean a uno. Ay, yo así como, yo esperando transporte, esto. Pero ni modo. Es la zona el donde está ubicado el local del trabajo. ¿Qué más le puedo hacer? I understand the situation. Okay, very good. Hello, people. Como decía, estaban bien temprano. ¿Será que tienen mucho entusiasmo para aprender ese día o mucho entusiasmo para terminar las clases? El módulo. Eso, cabal. Lo seguro, ¿no? Sí. Así, okay, excellent. No problem. Tell me, Juan, how are you? I'm fine, teacher. You? I'm fine, thank you. Hoy sí al 100, Juan. Yes. Excellent. That's good, man. I'm happy for you. Thank you, teacher. Okay. Yes. Francisco, what about you, Francisco? How are you?
I'm fine, very fine. Did you fix your computer? Yes, yes. Ah, okay, okay. Al 100, Francisco, ya. Hoy sí, al 100. Okay, 101. Excelente. Very good, excellent, excellent, excellent. Okay. Emma, hello, Emma. Emma is not happy today. No, I am happy. Ah, okay, okay. Are you ready? Pero es que estoy sí, pero estoy trabajando también aquí a la par. Ah, okay, okay. No problem, okay. No problem. It's okay, it's okay. I understand. Hello, Mauricio. Hello, teacher. How are you? How are you, man? Ah, todo. Bye, bye. You, teacher? I'm fine. Thank you for asking. Everything is perfect. Okay. Very good. Bueno. Hello, Noé. Hello. Hola. Hey, teacher. Hello, hello. How are you? How are you, teacher? I'm fine. Are you happy? I'm fine. Very good. Yes, I'm happy. Excellent, excellent, excellent. Perfect. Alejandra, hello. Hello, teacher. Hi. Irresponsible. Sorry, teacher. Pero me sentía bastante mal de salud ayer. Por cierto que me llamaron para preguntarme, pero ayer literalmente venía mucha fiebre, entonces tomé medicina para que se me pasara y estaba temprano. Entonces dije yo, todavía falta para la clase, y me recosté y me quedé dormida. Y me vine a despertar y eran las 10 de la noche. Y yo... Y la clase. Eso fue lo primero que yo dije, la clase. Y le digo, mami, ¿por qué no me despertó, mamá? Y me dice, vos no me dijiste nada. Yo así como... Okay. No me oí todo este tiempo que he tenido la clase. That's okay. It happens. Sorry. Okay, very good. Hopefully that won't be any problems later on. That won't give you any problems. Hello, Yesenia. Hello, teacher. Yesenia, good morning. How are you? Good morning. Fine, thanks. Are you happy? Más o menos. So wait, oh no, why? What happened? Más o menos, lo que pasa es que estoy con los efectos de la vacuna. No. Okay, okay, I'm sorry. Estoy acalambrado ando todavía y con calentura. No, ya es hora. Sí. Ay, no. Okay. Ahí me pusieron AstraZeneca y ese fuerte. No. Y me la adelantaron. Really? Me tocaba hasta en septiembre. I understand. Me la adelantaron. I'm sorry, Yesenia. Tenemos que mejore. Okay. Yeah. Yes. Hello, thank you. Hello, teacher. Qué elegancia. Qué elegancia. Thank you, teacher. Por fin lo vemos blanco. solo oscuro me ve. Solo oscuro. Por ser el último día. Este día. Ajá, no, por este ser el último día, te deja ver. Te deja ver bien. Este día no soy Batman. Se ha dejado ver completamente ahora. Este día no soy Batman. No conocemos a Alejandra, saber quién es. Ah, también. Por lo menos este día debería dejarse ver, ¿verdad? Sí. Ajá, a ver. No sabemos quién es. Si tuviera buena recepción de internet, sí, pero los empiezo a escuchar cortado. Oh, no. Okay. I'm sorry. Yeah. Todo el módulo me he pasado así. No, qué pena. Yes.
La van a regañar. Hello, Nelson. Hello, teacher. How are you? I'm fine. How are you? I'm fine. Are you happy? Now, yes. Excellent. Make I sure. Went. Where did you go? I went. Oh, really? Yes. I'm sorry. It is raining here. All rain. It is raining here. I'm happy. Tengo todo. Tengo lluvia. Tengo cafecito. Buena compañía. Okay. Oh. Salud. No, pero ese es té. No me gusta el té. Please say that hello. Hello, teacher. Hello, no necesitamos. Volumen. How are you? I'm fine, teacher. Happy? Yes. Okay. Excellent. Hello, Delmi. Serious. She's not happy today. Hello, teacher. I'm happy. Excellent. Are you ready? Okay, we don't know. No problem. Se le fue el inter. No, perdón, teacher, es que se me trabó la compu. Yeah. Inconvenience, technology is difficult. I understand. Hello, Reina. Hello, teacher. Good morning. Good evening. How are you? I'm fine, teacher. Are you happy? Yes. Excellent. Cinco, estoy listo para irme de playita. No, no me cuesta ya, para irme. Hawaii Tropic. Yes. Excellent. Hello, Elizabeth. Hello. Good evening. Oh no, how are you? Good. No, está bien. Este no es un buen good. No es un buen good. No good, así se oye. No good, exactly, yeah. Yes. Thank you, Alejandra. Así somos las mujeres. ¿Ah? Así somos las mujeres. Decimos que estamos bien cuando no es así. Ok. Excelente. Fuertes. Para el fogueo de este sábado antes. Ok. Hey. We're going to have the survey. The survey is going to be at 9 p.m. Ok. La encuesta será a las 9 p.m. Ok. Cualquier actividad que estemos haciendo la vamos a cancelar. Okay, eso vamos a hacer. Y ¿quién usa el teléfono? ¿Quién está con el teléfono en este momento? Yo. Yesenia, ¿quién más? ¿Quién está con el teléfono? Yo, teacher, con el teléfono. Yesenia, Mauricio. Me igual. Me, yo también, teacher. Bueno, okay. Sí. Para los que están con el teléfono, Alejandro también. Será un poco más complicado por la encuesta pasada, así que sí. Pueden conseguir en lo que trata de la clase una laptop o una computadora, sería mucho más, o una tablet, sería mucho más conveniente. No pude conectarme con tablet. Lo digo para no salir de la aplicación, salir de Zoom, dar correo, luego salir del correo, todo está así. Más conveniente así. Pero vamos a está fácil por teléfono, teacher. Okay. La vez pasada lo hicimos por teléfono, teacher. Ok, perfecto. Sí, porque yo la laptop aquí la tengo, pero tengo que pasarle datos del teléfono a la laptop. Mira, y el Zoom te agarra en la compu. ¿Eh? Sí. Yo llegué a la coñecenia.
Yo le estaba contestando. I'm sorry. Okay. Attendance, attendance, attendance. Right now. Entonces, a las 9, entonces, a las 9 haremos la encuesta, ¿ok? Vamos a tomar 25 minutos realizarla. Bueno, este día nos despedimos. Ok. No lloren, no lloren. Ok. No lloren. Okay. Sí, lloren. Los veo muy contentos. Los veo contentos que ya no vamos a estar en clases. Vamos a la playa. Yes, tomorrow. Mañana nos vamos. Mañana. Estoy honesta. Estoy contenta porque así voy a poder dormir más horas. Aunque sea por una semana. Sí, claro que sí, me lo merezco. Yes. Déjenme contarles que concluí de trabajar hoy a las 12. Entonces vine a mi casa, fui a ver al niño donde la mamá. Y adivinen, me quedé dormido en la hamaca. Ya demasiado cansado, rezagado, que ya. Necesita vacaciones. Yes, I need vacation. Tomorrow. La mamá del niño me imagino que lo durmió también. ¿Sorry? Mamá del niño debe haber dormido también. Que yo... No. Ella cuidando al niño. Ok. A los niños. Me gustan sus novios. No. Ya no. Por eso que cambió de look, Batiche. No, el look es el mismo, la cara es más diferente. Hubo fuego ahí, teacher. Acuérdese. Ok. Alejandra, hello. Yamilet, Erazo, Landa, Verde. Hello, teacher. Hey. Brisette, Yamilet Díaz González. Present, teacher. Carlos Cristobar Sosa. Oye. Carlos Mario Avendaño, he's not here yet. Carlos René Rivas López. Present, teacher. Elmi Guadalupe. ¿Cómo? A ver, déjenme. Dora, Alicia Navarrete, no. ¿Cuál? Ah. Canita Trujillo, Hernández, Emma, hello. Present. Hello. Francisco Nehemías Godínez. Present. Juan José. Hello. Hello. María Amanda Martínez. Menéndez, sorry. Present. Sorry, María. Relax, be happy. Mario Alexander Arteaga. Here. Nelson Domínguez Díaz. Here. Noé Ortiz Carrillo. Oscar Mauricio Montillo. Presente, teacher. Reina Margarita. Present, teacher. Sandra Elizabeth. No. Wendy Domenica. Teacher. Yesenia Idalia Alvarado. Eso por correo se puede. Ok. Excellent. We are going to start with the class right now. No, ayer son. He might say something weird. Amanda, hello. Hello, teacher. Are you working? Yes. Okay. Yes, because the place is different. I'm in an office. What time are you going to finish working today? Teacher. I don't know because it depends that I finish a report. No, I'm sorry, Amanda. I'm really sorry. Okay. Yes. If you need to work, let me know, okay? Let me know.
Hello, hello, people. Se congelaron todos. Teacher. Hello, Nelson. He cambiado de dispositivo. Ok. Dos Nelson conectados. Sí, ya me salí del otro para... Ya okay. No sale acostado. All right. Sí, le conocimos la cara entera. Aquí. No se va así, Francisco. No se ve, no lo veo. Es mi cámara, está. ¿Me escuchan? Hello. Sí, parte claro. Entonces, se desactivó el micrófono de la cámara. Ok. Excelente. We're going to start. Por cierto, antes de iniciar, ¿cómo estamos con la plataforma? ¿Quién no ha hecho nada? Yo teacher, aparentemente... A mí me faltan, creo que, unas lecciones todavía. Ok. Pero las termino ahora en la noche. Perfecto, excelente. ¿Quién más? Yo, en teoría, ya la terminé. Ya terminé también, teacher. Ok. Pero ahí revisa, porque la vez pasada me parecía que estaba pendiente algo. Y ya terminaba. Yo tengo la clase de ayer y la de ahora, creo que falta. Ok, perfecto. No problem. That's good. All right. Okay. Let me know if you see a presentation. Can you see the presentation, people? Yes. All right. Perfect. Okay, this says today is the review of Unit 4, okay? Or pretty much a review of present continuous, and simple present, okay? That's what we're going to review today in today's class. All right? That's what we'll do. Now, well, this is the last class, última clase, okay? Módulo 2, última clase. Despedida. Ahora, ¿tiene un lápiz y un cuaderno? ¿Listos? Yes? Okay, perfect. This part, no. Okay, here. Activity. La actividad que haremos. Mention as many actions as possible using the present continuous. Okay? That's what we're going to do right now. We're going to work on this picture. We're going to see the activities that the people are doing, and we're going to write the activities that we see. For example, let me show you an example. Okay, look at this action here. The boy, okay. She run on the park. We can say that the boy over there, this woman, people, this woman. We can say, for example, she's reading. She's reading. All right. On the part. Trabajemos en esta parte. Hello, can you hear me? ¿Me escuchan ahora? Okay. Yes. Okay. Vamos a escribir todos, escribamos las acciones que sean posibles, ¿ok? Todo lo que vean, escribámoslo en presente continuo, ¿ok? Démosle, trabajemos.
all the actions. Did you finish? No. Teacher. Yes. Solo me estaba cambiando ahorita de celular a la compu. Okay. Y conseguí una. Perfect, perfect. Para tener aquí, voy a tener el correo en el celular y la clase ahorita a la compu para las preguntas. Ok. Va. Solo ahorita lo que dijo ahí quisiéramos, no la escuché como me estaba cambiando. Veamos las actividades y hagamos unas oraciones de nuestras actividades en progresivo. En progresivo. Ok. Hello. How do you say votar in English? Votar de tirar. Throw. Después se lo pongo a un lado. Spell it. Me. Ahí está, throw. ¿Lo puede ver? Okay, thank you, teacher. Yes. En presente continuo, dijo. Yes, exactly. Okay. Teacher, excuse me. Yeah.
Hello. Basura en inglés es trash. Sorry. Basura en inglés es trash. Real Madrid. No. Qué malo. Pero no es chiste. No, no es chiste, la verdad. Garbage, garbage. Solo porque el último día lo vamos a perdonar. No diría eso del Barcelona nunca. Ahí está. Aunque sí lo es, va. Ahí está, garbage, ¿ok? También trash. También trash, garbage, trash. Did you finish, people? Finish. Okay, okay. Finish. Finish. Hey. People finish, everybody. Yes, teacher. No, Mami, ¿qué vas a hacer, vos? Ah, che. Hay un guacal ahí. Gran poder. I'm feeling. Una cubeta. Excuse me, excuse me. It's okay. No problem. Okay, excellent. People, we're going to share what you have right now. Okay, let's see here. Let's start with Reina. Hello, Reina. Hello, teacher. Okay, one example, Reina. Cualquiera. He is running. He or she? She is running. Running. Ella está corriendo. Yes, she is running. All right. She is all right. Running. Yes, yes. Thank you very much for that. Let's see. Alejandra, hi. Bye. Hay números. Yo no veo numeritos ahí. No. ¿Cualquiera? Yes. Cinco quiere que le diga. Cinco ejemplos quiere que le diga. No, only one. I said hi. Okay. She is playing soccer with your father. Okay. And, yeah, with your father. That's okay. That's perfect. Hi. Carlos Tovar, hello. Are you driving? No, at home. All right. Can you please share one example that you have? The boy is see snail.
Sorry? The boy is snarl. Looking at the snail. Entonces, the boy is looking at the snail. Yes, exactly. That's my goal. All right. Thank you, Carlos. Mario Alexander, hello. Mario, hello. Hi, coach. Okay. Hi. Share one example. She's reading a book. Okay, she's reading a book. All right. Yesenia, can you share one example? Yesenia, hello. The family eat in the park. The family eating in the park. The family is eating in the park. Okay. Cabaleso di. Mauricio. Hello, teacher. El ejemplo sería, yo agarré a la niña, a mí me parece una niña morena ahí, dice, she is reading. Sorry, repeat. She is reading. Reading. Reading in the park. Okay, she's reading in the park. All right, perfect. Thank you very much for sharing. Let's listen to Wendy, hello. Yes. Excuse me, one moment, please. The boy is drawing. Hello. The boy is drawing garbage. Okay. All right. Let's see, Nelson. Hello, Nelson. Hello. Butterfly is flying in the park. Okay, the butterfly is flying in the park. All right. Amanda? Amaya? Yes, they are playing football. They are? See, they are playing. Playing. Playing, pardon. They are playing football. They are. They are. Okay. All right. Thank you, Amanda, for sharing. Please, Ada, please share. Please, Ada. Hello, teacher. Share one example, please. She is drawing the girl. Garbage. All right. Let's continue. Sandra, share one example. Excuse me, Elizabeth. Okay. She is reading the book. Solo uno. Yes. She's reading the book. All right. Noé, hello. Hello, teacher. Show an example. Is the family are camping in the park? Sorry. The family are camping in the park. Family is camping. Okay. Yes. All right. Tell me. Yes. Maria is working with her grandfather. Is that in the picture? Okay, yes, I just got it. All right. Francisco, go. Okay, they are watching a rabbit in the river. Okay, yeah, watching a rabbit in the river. JJ, go please. The rabbits are playing on the other side of the river.
Okay, okay, perfect, perfect. Emma. He is sitting in the park. Okay, okay, perfect. And René, your example. My example is he is eating a sandwich in the park. Okay, he is eating a sandwich in the park. All right. People, thank you for sharing your examples. Very good. Well done. Let me erase my drawings here. Coach. Yes. Una consulta, porque no se puede decir, yo lo tenía igual que el compañero, que Carlos, cuando dice que el niño está viendo el caracol. Sí, porque no se puede ocupar. ¿Cuál es la diferencia? Ver es más que todo como ayer vi a mi novia, como de verla, pero de visitar. Verla, visitar. Ayer vi al doctor. Ver, pero como de visitarlo. Y así como, bueno, la oración es el niño está viendo el caracol, mejor se tendría que usar. Looking. Le dijo looking. Yes. Es que también el sí es como hacer esto, mire. Así ve. Rápido. Una vista rápida, así. Y el look at es como observar o mirar fijamente, así. Ya. Detenidamente. Ajá. Ido ya, hipnotizado. Y el watch es más que todo se usa para objetos electrónicos. Igual se puede usar para eso, ¿ok? They are watching the snail. That's not a problem. De hecho, hay muchos más. Okay. Muy bien. Parece que entra soul, parece ahí, ¿verdad? También. Soul es pasado, de sí. Pasado, ajá. Ajá, yes. Ok. Gracias. More questions, people? No questions. Hello, Sandra. Hello. No questions? No, no. Okay. Teacher. Yes. See, look, y watch. Mm-hmm. O sea, ¿cuál es la diferencia? Ajá, es lo que acabamos de decir, pero bueno. El sí es más que todo una vista rápida, o sea, ver así como rápidamente, ¿ok? Y también se refiere a visitar. ¿Okay? Ejemplo, ayer vi a mi hermana, por referencia de que ayer la visitó. Ese es el sí, ¿ok? ¿Cuál doctor estás viendo? Ah, ¿cuál doctor visita? ¿Okay? ¿Con cuál toma consultas? Ese es el sí también. Ahora, el watch se usa más que todo con dispositivos electrónicos, como ver una película, una serie, un video, okay, etc. Ver anime, cartoons, todo eso es el watch. Okay. Y el look es como mirar fijamente. Okay. Yes. Okay. Yes. Como le digo, hay muchos más. No solamente son esos tres, hay más. Okay. Cada quien tiene su función diferente. Yes. Gaze, glare, glance, stare, son bastantes. Okay. No more questions? No. No, okay. Antes de continuar, vamos a dar aquí un poco de cuidados. No sé si tienen el link de la entrevista ya, perdón, de la encuesta ya listo. No, a mí no me ha caído. Ajá, no. Impossible. Porque se los comparto acá en el chat para que lo tengan ahí y me confirman si lo pueden abrir. Ahí lo acabo de compartir. Si alguien lo puede mandar, que creo que lo mandaron a WhatsApp también. No. Acá, ¿quién lo puede compartir? Aquí lo acabo de poner yo al en Zoom. En WhatsApp que lo compartan, por favor. Déjame que lo voy a dar WhatsApp en este momento.
Hello. Supuestamente ya cayó. ¿La WhatsApp? Sí. Yo no mando, no me ha caído nada a mí. Carlos me mandó. ¿O en privado mandaron? No. Ay, yo lo acabo de enviar. Espera, este nombre no me ha seguido cargado acá, estas cosas. ¿Quién lo mandó? Yo. Ok, ya te lo recibí. Ok, thank you. Thank you very much. Right. Ahí aparece todo lo que vamos a llenar, ok. Todo lo que aparece ahí, yo tengo la información de la mayoría de cosas, ok. Tengo la información. Se nos va a dar copia. Vamos a ir guiando paso a paso, ¿ok? Sí. No sé si pueden entrar aquí al chat de Zoom. Aquí les voy a compartir ya unas cuantas cosas que son importantes de saber. Bueno, ahí vamos a ir poco a poco, ¿ok? Yo les mostraré qué es lo que pondremos en cada parte, ¿ok? Yes. Vamos a hacer ahorita, teacher. No, never. A las nueve, sí. Okay. Tenemos que esperar que alguien venga, ok. El supervisor. Terminamos luego la clase. Ah, no. La clase es normal. Ok. Malo. Yes. Vale. Compartimos otra vez. Hello. Aprovechando que estamos todos. Ajá. No le escuchamos. Estuvimos viendo el certificado de la vez pasada, pero no los aparece todavía. ¿No los quieren mandar? Los certificados. No le escuché lo que me preguntó. Ahí, Yesenia, me escucha, le puedo repetir. Ah, ok. Si es con referencia a los certificados o diplomas, no sé cómo le llamo. En ese caso no es conmigo, ok. Sí. En ese caso es directamente. Entonces, teacher, porque ahí mando yo correos y no lo contestan. Okay. Ya veo. Dígame. Oli, miren. Me moví un ratito. ¿Qué vamos a hacer con el link que mandó ahí a Zoom? La encuesta. Lo de la encuesta. Ah, ok, es que me levanté y okay. Me desconecté un ratito las indicaciones. Solo eso dijo, coach. Yes. Ah, ok, thank you. Sí. Pues sí, y lo del diploma, dice Yesenia y Mauricio. Ah, ok. Pero es que eso es al correo de la empresa que lo han mandado. Yo veo no lo han mandado. Yo veo esos correos y no me han mandado nada. ¿Cuál correo puso para inscribir, o sea, para inscribirse? En el que pusieron de la empresa, porque pide el correo de la empresa o del encargado de recursos humanos. No, COVID. No me han mandado nada. Sí, porque se me ha quedado negra mi pantalla, Lee. Hace bastante que me lo, o sea, hasta me lo entregó mi jefa. Entonces, no sé. Good one. Eso se lo envían a recursos humanos. Uno no tiene acceso a eso, a menos que uno consiga recursos humanos. Yo sea, soy de recursos humanos, sí, prácticamente. Sí, pero el de se lo mandan directamente a la persona que hace las inscripciones. Como hay una persona en el departamento de recursos humanos que está encargado de todo este tipo de actividad, ¿verdad? De los cursos que toman las inscripciones. Usted hace las inscripciones. todo. Pues usted solicítelo a ya lo solicité y dicen que ellos no saben nada de eso. Qué raro.
That's weird. Okay, people, I'm sorry. I'm sorry for your situation there. Okay. Let's talk about present continuous, okay? Let's talk about present continuous. I think you remember what present continuous is all about. Present continuous is used to express actions that are happening at the moment, at that exact moment, at this exact moment, okay? And that's what we call ongoing activities. My sister is making pupusas. The mechanic is repairing the car. Liliana is mopping the floor. Roberto is presenting his job. And the supervisor is monitoring. You see, actions happening at this moment. Okay? Actions happening at this moment. That's what we use present continuous for. Okay? And remember that we use the ing. Usamos el verbo to be y el ing en el verbo para expresar acciones progresivas. Okay? En el presente continuo o presente progresivo. Mi hermana está haciendo pupusas. El mecánico está reparando el carro. Liliana está trapeando el piso. Roberto está presentando su trabajo. Y el supervisor está monitoreando. ¿Ok? Yes. Acciones que están ocurriendo en este momento. ¿Ok? O en el presente. Pero esas acciones son progresivas. ¿Ok? Progresivas. Very good. Excellent. Es un repaso de lo que ya vimos, ¿ok? Lo que se vio anteriormente. All right. Acá les presento la estructura del continuo, the structure for present continuous. Subject, ¿ok? El sujeto, la persona. The verb be, el verbo to be, ya sea am, is o are, cualquiera de los tres, dependiendo del sujeto. Luego, el verbo en ing, ¿ok? Obligación, si es continuo, tiene que ir el ing, ¿ok? En todo momento. Si es continuo, siempre va el ing. Y el complemento, ¿ok? Dependiendo del verbo que están usando. Example here, you are drinking a can of soda. Tú estás bebiendo una lata de gaseosa. She is cooking meat. Ella está cocinando carne. ¿Ok? Esa es la estructura o cómo se toman oraciones en el presente continuo. Sujeto, el verbo to be, que es am, is, and are. El verbo con ing y el complemento de acuerdo al verbo. ¿Ok? Perfect. Muy bien. Ahora, everybody, de acuerdo a la estructura, you are going to give me an example de las acciones que ustedes están haciendo en este momento, ¿ok? Pero que sean todas diferentes, no la misma. All right. Iniciemos con JJ. JJ, hello. JJ, se nos congeló. Me hagan curva, le digo. Ah, sí. Acción que yo esté haciendo. Yes. O que su esposa o sus hijos están haciendo en este momento. Están durmiendo. Ok, ok. My wife is sleeping. There you go. My wife is sleeping. My wife is sleeping, ok. Tiene un guacal de agua en la cara. No, pero así déjenlo para ver qué hace ella. Y se regresa para acá, para la clase. Sí, cómo no. No vas a subir. No, se corre. Ajá. No, aquí seremos testigos de lo mismo. No he subido una grada cuando ya me ha pegado yo un brazo con los 50 primero. Yeah. Ok. Delmi, díganos, Delmi. I am taking English class. Okay, I am taking the English class. Okay, perfect, perfect. Thank you very much for that. Francisco? Yes, Francisco. I am taught
my mouse. Touch. My mouse. Touch. 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 Francisco, olvida algo, Francisco. ING. Touch. Yes, 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 yes. I'm touching my mouse. There you go. I am touching my mouse. All right? All right? Yes, very good. It's okay, Francisco. Don't worry. Teacher, tengo una. Okay. Yesenia, hello, yes. Bye. Jonathan is playing what cell in the hamaca. ¿Se puede? Jonathan o Jonathan. Jonathan. Okay, Jonathan, ajá. Is playing, playing what cell in the hamaca. Playing. Está jugando con el celular en la hamaca. Ah, playing with the cell phone. Mm-hmm. In the hammock. In the hamaca. Hammock. Hammock. In the hammock. Mm-hmm. Okay. Okay, perfect. Mm-hmm. Thank you very much. René. I am writing in my book. Okay, I am writing in my book. All right, perfect, perfect. Let's see here. Reina. Hello. She Hello. Is watching TV. Okay, she's watching TV. All right, all right. Yes, yes. Okay. Castro, hello. Hello, Oscar. No se le escucha. Hello, hello. Copia. No le copiamos. Hoy sí. Yes. Hoy sí. Sí. Yes. Yes. Now we can hear you. Okay, my family is having dinner. Okay, my family is having dinner. All right, that's perfect. That's perfect. Amanda. They are going to the supermarket. Okay. Okay. They are going to the supermarket. Elizabeth. Hello. Hello. Game is reading the homework. Okay. Okay. Yes. Yes. Okay. Alex. Go ahead, Alex. I am looking my cell phone. I am looking at. Ask. No, looking at. Teacher. Yes. Teacher. Hello. Mommy, please, bathroom. Please, aguanto. Ya vengo. Dele. No hay problema. Okay. Wendy. Recogerlo, Wendy. I am hearing. Hello. I am hearing teacher. I cannot hear you. I am teacher. Se le corta completamente todo lo que dice. Okay. Arregle el micrófono. Y luego vamos a ver cómo aquí. Nelson, denle un ejemplo, Nelson. I am watching English class. Okay, the English class. On my cell phone. All right, all right. Emma.
I am drinking orange juice. Really? Excellent. Comparto. Okay, okay. Hello, who can say that? My sister is doing homework. Sorry? My sister is doing homework. All right, my sister is doing homework. Perfect, thank you very much for sharing. Let's see, Carlos, can you please share your example? Carlos, can you hear me? Are you there? No. Hi, Carlos. Yes, I know. I'm writing the class, the English in my notebook. The English class, okay. All right. Perfect. I will explain this to you later, Wendy. Okay, yes. Now, we are going to. Okay, people, let's stop right now. All right, let's stop for a few minutes and let's open the link. Let's open the link that I sent to the group. Please open the link. Okay. All right. Open the link. Yes. Did you open your email? Abrimos el correo también, ¿no? El correo, sí, lo abrieron. Porque ahí están los datos. Pero igual, aquí se los puedo compartir a través del chat de Zoom. Ok, no hay ningún problema. Dice encuesta, dice, ingrese número completo de la orden al inicio con guiones. Ok, vamos todos juntos, ok. ¿Todos estamos ahí ya? No, todavía no. Entonces la hacemos en el teléfono mejor. ¿Sorry? Teacher, ¿con guiones dijo? ¿Perdón? ¿Con guiones o sin guiones? Con guiones. Ahí está el ejemplo. Se las compartiré en este momento. Uy, perdón. Ok. Ok. Está bien. Para los que los pueden ver, acá se las voy a escribir. Ahí está. Ahí la pueden ver. Ahí la ven. Pero se las tomaron también en el chat de Zoom para que solo le den copiar y pegar de un solo. Ok. Ahí está en el chat de Zoom. Ok. Y si no, está aquí ya en la respuesta. Ahí la pueden ver. Ahí está. 2, 6. Ahí continúan. Ok. No puede mandar a WhatsApp, teacher. Es que ahí no funciona. Ya la mandaron. Ya la mandaron. Sí. Gracias. Que me abre WhatsApp. No, me refiero a los números. Sí, ya lo voy a tener en WhatsApp. Ya lo voy a compartir ahí. Ok, ya está cargando. Esa es la orden de inicio, ¿verdad, teacher? Sí, es la orden de inicio. Exacto. Prácticamente son los datos que están en el correo, ¿verdad? Exactamente. Ya lo compartió Vicenta. Muchas gracias, Vicenta, por compartirlo. Gracias. Ok, luego su nombre completo, ¿ok? Nombre completo, así como el que dieron, bueno, exactamente el que dieron en la para inscribirse, ¿ok? Estos números que envió, eso nos lo vamos a poner, no lo que está allí. No, es lo que está aquí. Lo mismo. Es lo que está aquí. Lo mismo. No, estos son otros. No. Es lo mismo. ¿Quién lo escribió?
El que el teacher escribió es. Sí, el que está escrito acá es Yesenia. Ah, eso es lo que le pregunto. Sí, está ahí. O sea que no está correcto el de Messenger. ¿Perdón? Eso es lo que. No está correcto el de Messenger. Messenger. Ajá, el que mandaron a Messenger. Está correcto el de WhatsApp. Perdón, al WhatsApp, perdón. Sí, está correcto, ya lo revisé. Sí, el mismo es, sí. Ok. Sí, sí. Sí, porque decían que era diferente. No. Ok. Luego sígame ahí con el nombre completo, ¿ok? Ignore mi nombre. Están en el mismo, los datos están en el mismo orden que vienen a... Exactamente. Lo que está en el correo está en orden acá, ¿ok? Nombre completo, mi nombre es Mauricio, ¿ok? El resto, ignórenlo, ese no existe. Ok. Ahí estamos con el correo, número de celular, ¿ok? El correo de nosotros, teacher. El correo de nosotros. ¿Y su correo? Tráeme agua. Quiero más. Pero ya no voy a apagarla, ya no voy a ocupar esa. Hello. Ahí, departamento de residencia, La Libertad. Yes, no se vive, sí, exacto. Ok, municipios aquí sería Santa Tecla. Ok. Ok. La empresa donde trabaja. Importadora Machuca. Distribuidora es Mauricio. Ah, distribuidora. ¿Qué es Francisco? Dígame. Me regala el nombre de donde yo trabajo, o sea, la forma en que lo tienen registrado. Es la orden social, ¿ok? Es lo que se pone ahí en ese caso. Francisco sería... Vamos a cambiar de lado. Exacto. Ok. Por favor. Ahí lo voy a compartir, Francisco, al chat de Zoom. Ahí lo puede ver. Thanks. La orden social, ok. Don Mauricio, ponga Celia Margarita Parada de Machuca. Sí, así es. Ese sería Celia Margarita Parada de Machuca. Así es. La persona natural. ¿Qué fecha iniciamos? Se me ha olvidado. Ok, iniciamos el 19 de julio del mes pasado. Bueno, obvio que es obvio el mes pasado, ¿verdad? Perdón. Gracias. ¿El proveedor cuál es, teacher? Sí, yo voy por el proveedor. Inglés corporativo. Ajá. Regal internacional. Acá se los comparto, ok. Entonces, en la 9 sería el nombre de la señora. Yes. En el 9 es inglés corporativo. Ah. Ahí se selecciona inglés corporativo, ahí se aparecen las opciones. La tiene que seleccionar. En la 8 tiene que poner Celia Margarita. Ok. Nombre del curso, teacher. Nombre del curso sería inglés principiante módulo 2. Inglés principiante módulo 2. Hello. En comentarios no es necesario colocar nada o es obligatorio. Esa parte de comentarios. Lo último, ¿verdad? Sí. Creo que es opcional esa parte de allí. Sí. Pero si puede poner un comentario, muy bien. Perfecto sería. Okay. Sería muy recomendable. La 9 sería inglés corporativo. Sí, así es. Así es. Inglés corporativo. Regal internacional, me aparece a mí. Así es. Ok. Nombre del curso. Ahí aparece inglés principiante módulo 2.
ahorita. Espera, no lo voy a mover. Okay. Okay, principiante, módulo 2. Yeah. La fecha de inicio, teacher. 19 de julio. 19 de julio. Ok. Inglés principiante, módulo 2. La finalización es hoy, ¿verdad? El día de hoy, 20 de agosto. Lore, lo siguiente. 20 de agosto del 2021. O del 2021. Ya lo puede enviar, se lo terminé. Te quede si todo está bien, por favor. Corrobore la información, revise que todo esté bien y luego lo envíe. ¿Qué opina de José? Ya lo envié. ¿Ah? Ya lo envié. Okay. Recuerden, no cierra. Recuerden que tiene que tomar la captura y enviarla al grupo de WhatsApp. ¿En qué fecha? Regáleme el de la fecha, teacher. 19, ¿de inicio o de finalización? La número 12. Ah, de inicio es 17 de julio. Tomémosle captura. Tomémosle captura con su nombre, la captura de que ya, ya cumplieron la encuesta. Ok. Al nomás enviarla a WhatsApp, la captura, ponga su nombre completo, por favor. Ok. María Amanda Menéndez Amaya. Ok. Con la captura. 17 o 19, teacher. Perdón. Creo que me he confundido acá. Es 19. 19 de julio. 19 de julio. 19. Yes. Espere que. Es que me aparece aquí. Me aparece al revés. Me aparece al revés este. Recuerden la captura. Una foto o la captura de pantalla y la mandan al grupo de WhatsApp con su nombre completo. ¿Okay? Ya finalizada. Ya finalizada, por supuesto. Ay, teacher, y donde dice, mencione qué otros cursos son de su interés, lo dejamos en vacío, si no hay. No tiene ningún interés, déjalo vacío. Pues, comentarios igual. No, igual. Todo. Oh, ok. Yes. Ahorita le voy a tomar. Para ponerle. Michelle. Hello, hello. No, es que no me agarra la fecha. Se tiene que seleccionarla, don Mauricio. Ahí le aparece el calendario para seleccionarla, Mauricio. El calendario la tiene que seleccionar. Ahorita. Ok. Dígame, Wendy. Marta olvidó su captura. No, es que ya la envié antes y luego hay otro mensaje. ¿Qué me aparece? Amanda, si puede, borra la captura con el nombre y luego mándela otra vez con el nombre ya en la captura. Por favor, por favor. Séptimo. Dígame, Sandra. Hay que aparecer. Ya intenté enviarlo, pero a mí me dice que tengo que completar. Esto para acá. Una pregunta antes de poder enviar, dice, me pone que la pregunta 11 la tengo que contestar. 11. Ajá. ¿Por qué grabada? ¿Ya las puso todas? Que esa yo no las contesté porque dice valora los siguientes aspectos relativos al curso. Y es obligatorio. Ahí me aparece que es obligatorio. Esta pregunta es obligatoria, me aparece. Sí. Y pero ¿cómo hago para colocarse ahí? Solo aparece una flechita para arriba y para abajo. ¿Cómo es? No, teacher, sorry, es que tenía minimizado la pantalla para poder estar viendo la clase 19, en sí y la pasada. Ok, no problema. 7 de día.
Estamos conectados. 18. Espere, que no me agarre. Los que han mandado son cuántas. Vamos a ver. Cerrar, ponerle esto. Ahí está de nuevo. Va. Y hoy fecha de finalizó fue ahora, 20 de agosto. No, pero la cuestión es que nosotros todo eso sí y pedimos y ahí hay un lápiz ahí fue para la cirugía de inauguración. Ya vos. No, espérate, José Bombe. El celular no se lo hubiera hecho de nuevo. Mencione qué otro curso son de su interés. ¿Quién falta aún que termine? Yo falto. Se morugo. Estoy con la respuesta, con la pregunta 16. Okay. Dígame Wendy, me la escucho. Todo. Todo excelente. Vale, hoy sí estuvo, José. Hoy sí estuvo. No le escucho, Wendy. ¿En qué momento vos la tú has enviado? No, no, se le corta la el audio. Cuando le da a enviar, Wendy, ahí le aparece satisfecho de algo así, a eso que le tiene que tomar captura y ponerle su nombre para enviarla. ¿Cómo la entendió? A lo más la envían, ahí le aparece un cuadrito que le aparece, le agradece, le dice gracias, entonces a esa parte toma la captura. Y luego la mandan con su nombre completo, ¿ok? Teacher, ¿en qué fecha iniciamos el curso? 19 de julio. Gracias. Teacher, cuando vaya, le tomo la captura. No, una vez enviado, toma la captura, ¿ok? Envíelo y luego la toma captura. Teacher, ya le envié. ¿A dónde le mando la captura? WhatsApp, con su nombre completo. Al grupo de nosotros. Yes. Ahorita. ¿Quién falta? Yo, teacher. Ajá, okay, ve. Voy a revisar cuántas capturas han enviado, quiénes las han mandado, ¿ok? Y los que hacen falta. A ver. A ver, Delmi ya está. Muchas gracias, Delmi. Gracias. Acá la mandó Amanda. Muchas gracias, Amanda. René, gracias. Francisco Godínez, muy bien, perfecto, gracias. María Alexander, perfecto, muchas gracias. Juan José, excelente. Emma Yanira, muy bien. Alejandra Yamilet. Tenemos acá a Nelson. Nelson lo mandó muchas veces, como tres veces lo mandó. No, solo mandé dónde está mi nombre y mandé la respuesta que me enviaron. Ok. Teacher, dígame. Dice que a mí me da error al enviarlo. ¿Qué le aparece? Falta alguna pregunta, no ha contestado, revise. Sí, así es. Ahí le sale en rojito, o sea, alguna pregunta que no ha respondido bien. María, Amanda, okay. Yesenia, Criseida, Carlos,
Sandra, ok. Yo no, cállate. No, relax. Tenemos acá a Sandra, a Noé también, Wendy y de Oscar Mauricio. Solo nos falta Reina, ok. Con Reina concluimos. Con Reina concluimos. Reina, ¿ya lo pudo mandar? No, teacher, lo estoy revisando. Ok. Diego, has hecho las tareas. Mañana tenés clase. Avisa, Reina. Nombre del proveedor, es que me salí, teacher, porque no me salía. Pero no la mandó, ¿verdad? No la envió, ¿verdad? Droguería Nova, ya lo puse. Ajá. ¿El proveedor le dice? ¿Qué número es, Reina? En la 9. Número 9. Eso sería inglés corporativo. Ya lo puse. Ok. El nombre del curso. Inglés principiante, módulo 2. Valore los siguientes aspectos relativos al curso, dice. Sí. Excelente. Parece como tres preguntas, digámoslo así. Sí, ya lo puse. La fecha en que inició el curso. Uh-huh. El 17. 17 me dijo, ¿verdad? 19 de julio. Del 8 del 2021. Sí, así es. No, 19 del 7. Del 7, del 7. Ah, pues del ahí dice agenda. El 07, ajá. Perdón. Pues son acá. Ok. Y el otro es. El 20, el 08 del 2021. La 13. Teacher, y el nuevo curso que están ahí promoviendo de marketing digital, solo es de una hora. Entonces, inglés solo una hora van a dar. Tengo, ¿cómo se llama? Información limitada, no sé mucho respecto de eso. Okay. No sabes. Yes. Carlos, hello, Carlos. Pide, ya vino, Carlos. Ok, nos estaba usted. Carlos. Hello, Cooper. Ahorita voy entrando, perdón. Ok, estamos en la encuesta, Carlos. No sé si la puede hacer en este momento. Teacher, me manda error de nuevo. Ahorita voy. Qué raro. Tómenle captura y envíe. Revise las letras rojitas. Ahí le dice la pregunta exacta que en la que está el error. Dice, ¿cuál es su nivel de...? Me aparece un... Le van a aparecer unas letras pequeñitas rojas. El tío lo puso con guiones y con la pleca. Ah, donde dice esta pregunta es obligatoria. Así es. Sí, así es. ¿Cuál número es? ¿Qué número es? La 11. La 11. Tiene que agrandarla para que le aparezcan las opciones. Porque las opciones le aparecen ahí. De insuficiente, eficiente, aceptable, bueno, excelente. Pero le di excelente y me sale siempre error. Es que son tres preguntas. Son tres preguntas. Solo minimícelo.
Usted ha contestado solamente una. Las tres. Ya, sí. Ajá, ajá. Okay, Carlos Avendaño, hello. Aquí estoy buscando ahorita, perdón. Abrió el WhatsApp, búsquelo en el grupo, don. Ahí está en WhatsApp, el pongo al aquí, lo voy a reenviar el link. Ahí se lo acabo de reenviar aquí al grupo de Zoom. Ok, el link para entrar a la encuesta, Carlos. Ahorita voy. Bien, gracias. Estaba queriendo entrar por el celular para hacerlo en la computadora. Ahora sí, teacher. Tome la captura, entonces, y mándelo con su nombre al grupo de WhatsApp. Muchas gracias. Y esa seña son aves. Espere, ahora sí. Ahora sí. Wait. Tenemos Carlos, termine. Luego vamos a practicar. Ok, Carlos, ¿cómo vamos? Che. ¿Me escuchamos, Carlos? El micrófono está apagado. Nati, ¿ya terminaste? Ahorita estoy queriendo ingresar. Ok. Pero... El teléfono es más fácil. Por WhatsApp. Ahorita voy. Carlos, ¿tú entras? Sí, ahorita estoy ingresando los datos. Ok. Cualquier duda, aquí estoy, ¿ok? Gracias. Lo mandó ya Reina. Gracias a Margarita. Gracias por Carlos, ya casi. Ahorita. Okay. En nombre del proveedor con el que se capacitó es... Inglés corporativo. Inglés corporativo. Ahí aparece el listado. ¿Dónde valora los aspectos relativos? Ok. Ahí son tres, ok. Se las puede ver. Línea del contenido... excelente.
¿Qué opina de la opinión? Excelente. ¿Qué fecha inició el curso? 19 de julio. Nada, del 08-2021. De julio 21, ¿cuál es su nivel de satisfacción? Pues, hecho. Menciona otros cursos que son de su interés. Ahí es opcional, 15 y 16 son opcionales. Okay. En la parte 11, ¿cuántas le aparecieron, Carlos? ¿Tres o solamente una? ¿Perdón? En la parte de 11 son tres, ¿verdad? Me aparecieron ahí como tres opciones. En el 11 me aparecen... ¿Cómo considera el tiempo empleado? A todo le he dado excelente. No. ¿Qué es lo que le aparece allí? Tres, ¿verdad? ¿Le aparecen? ¿Qué opina del contenido y qué opina de las opciones? ¿Cómo considera el tiempo empleado? ¿Qué opina del contenido y qué opina de las opciones de respuesta utilizadas? Muy bien, vamos rápidamente desde la 1, ya lo colocó la 1, ¿verdad? Excelente. ¿Ya colocó la 1? ¿La pregunta 1? Digámoslo así. ¿Ya estuvo? Le di enviar ahorita, pero estoy esperando la respuesta. Si no le puso excelente, le va a dar. Es necesario error. Completar una respuesta, dice. Sí, entonces respondió 1, entonces. Ya ve, no le puso excelente. No, si a todo le ha dado excelente. Ahí el teacher está monitoreando. Nombre del curso. Ah, eso le faltó entonces. Inglés principiante módulo 1. Perdón, módulo 2. Uy. Ya me está mandando al principio. Inglés principiante módulo 2. Ok. Dele, Francisco, con todo, comiendo. ¿Módulo 2 en letras o en número? Ah, módulo 2, el módulo y el 2. El 2 en número. Ok. Ahí estamos. Ok. Ahorita solo lo busco en el WhatsApp y se lo envío aquí en el web. Toma captura, ok, y luego la manda al grupo con su nombre completo. Ok. Ahí estoy. ¿La mandó al grupo? Ahorita. En WhatsApp. Sí, en WhatsApp. Ahí está ya. Ok. Thank you very much. Creo que no se nos quedó nadie. Ok. Solo fue Dora que nos pudo hacer. Y algunos más. Ok. Muy bien. Excelente. Bueno. Gracias a todos por la encuesta, ¿ok? Gracias por tomarse su tiempo y poder realizarla, ¿ok? ¿Preguntas, dudas? Hasta el momento. No, estoy bien. ¿Todo bien? Claro, gracias por el tiempo. Ok. Nos estaban chequeando, pero ya se fue. Así que, pues sí, pueden reírse ya. O serio fuera. Descongele la cara. Sí, ya. Ok. René no quiere, está enojado. Ok, vamos a continuar acá entonces con lo que estábamos haciendo. El paso del continuo y del presente simple. Ok. Ahora vamos acá. Can you see the presentation? Yes. Okay. Present continuous with time expressions. Remember? Que también usamos el continuo para futuro o eventos futuros. Acá tenemos un ejemplo. He is checking his email tomorrow. She's attending the meeting tonight. I am preparing a presentation in the afternoon.
we are having breakfast tomorrow morning. You are going to the beach on the weekend. The boss is coming next week. And the secretary is sending the report on Monday. Acá usamos el continuo para expresar futuro, pero tenemos que tener las expresiones de tiempo, ¿ok? Si en dado caso usted las remueve o las elimina de la oración, entonces esa oración se convierte en acción que está pasando en ese momento. Y ahora, si usted le pone el tomorrow, así como la primera que está ahí, entonces ya tiene un significado futuro. ¿Ok? Un significado futuro. No estaban aquí las tareas, pero eso no estaban. ¿Ok? Y acá esa parte es como, vamos a... El simple present, el presente simple versus el continuo, porque diferencia entre ellos dos. Dice acá, usamos el presente simple para información en general y actividades diarias o rutinas diarias, ¿ok? Ejemplos tenemos, yo reviso mi correo cada mañana, es una rutina, ¿ok? Él escribe reportes acerca de reunión o la reunión, ¿ok? Es una costumbre que él tiene. O, yeah, prima actividad. She audits inventories. Ella audita los, how is it inventory? El inventario, right? I think it is. Y la última es, they arrange meetings. Ellos preparan o organizan reuniones. Organizan, perdón. El continuo, usamos el continuo para expresar acciones que están pasando en ese momento o al momento de hablar, así como dice ahí. I am planning a video conference. Estoy planeando una videoconferencia. La dos dice, ellos están consiguiendo, bueno, preparando los documentos. Number three is, ella está editando la información. Y la última, la secretaria está haciendo una llamada. Acá está más fácil, ¿ok? El presente simple se usa para hábitos, para verdad general, para los hobbies o los pasatiempos, rutinas diarias, tradiciones o costumbres, y también usamos la base, la forma base y la forma de la S del verbo. Y en el continuo usamos el continuo para acciones que están sucediendo o acciones progresivas, y usamos ING en el verbo, ¿ok? Muy bien. Rápidamente acá tenemos las diferencias. With a simple present, or with present simple, we say, I play tennis, yo juego tenis. With present continuous, I am playing tennis, yo estoy jugando tenis, ¿ok? Gran diferencia. Yo estoy jugando tenis. Yo juego tenis es una rutina o un pasatiempo, digámoslo. Y I am playing tennis, yo estoy jugando tenis, el que está pasando en ese momento. Ok. Si el tiempo se nos ha agotado bastante, vamos directamente acá. Ok. En esta parte que ven acá, esta actividad que ven acá, dice present simple versus present continuous. Vamos a, dice, completa estas oraciones con ya sea el simple present o el continuo con los verbos que están en los brackets, que es en los paréntesis, ok. Tenemos 12 ejemplos, ¿ok? Hagámoslo, people, right now, en este momento, por favor. Démosle. Ya vuelvo, ¿ok? Okay. If you have any questions, I am here. Okay. Preguntas, aquí estoy.
la sería de ordenarlas. Ordenarla. No. Es de elegir la forma del verbo. Si es siempre en el simple present o si es continuo. Ok. En la 1 dice David never, luego el verbo, que sea con ing o con s en ese caso, after his mess, after he mess. ¿Cómo sería mejor? ¿David nunca está limpiando después de su desorden? ¿O David nunca limpia después de su desorden? Usted elige. Okay. Usted elige cuál es mejor. Okay, great. Thank you.
Did you guys finish? Teacher, no entendí la 9. Number 9. Dice, es una pregunta. If are you kidding? Kidding me. Kid no es niño. En este caso no. Andale. En este caso es como bromear. Like, are you kidding me? ¿Está bromeando? Ok. Ya dijo la estructura, teacher. Amanda. Lo siento, perdón. Me equivoqué. Yesenia, hello. La estás viendo. No se duerma. People, did you finish? Yes. Okay. Let's check right now. Let's see what you get. Okay, vamos acá. Let's see. Number one. Vamos a ver. Vamos, Carlos, tomar read number one, please, Carlos. Thank you. The iPad never clean up after his mess. Clean. Cleans. Cleans, right? Okay. Oh, see the cat. David never cleans up after his mess. Yes. Okay. Thank you for that. Alejandra, number two, Alejandra. Alejandra, hello. No, okay. Mario, Alexander, hello. Go ahead, please. Deborah prepares dinner at the moment. Good. Prepares or is preparing? Prepares, le puse yo. Okay. People, what do you think? Your opinion? Preparing. Okay. Deborah está preparando la cena en este momento. Okay. Yes. Is preparing. Okay. Thank you very much. Let's see, Briseida next.
talking with my friends now. Repeat. I'm talking with my friends now. Okay. I am talking. ¿Correcta, correcta? ¿Sí o no? Yes. ¿Podrían usarse las dos, digo yo? No, porque tenemos now, ahora. Ah, sí, es cierto. Sí, esa es la cuestión. Ok. Yes, Nelson, number four. Thank you. We are having a briefing every Monday morning. Ok. ¿Correcta? Yes. No, no, yes. Pregunto, ¿correcta o no? Yes. Yes. No. No. Okay. We have. ¿Eh? We have. Sí. Hmm. Les digo en español. Estamos, yes. Estamos teniendo una sesión informativa cada lunes en la mañana o tenemos una sesión informativa en la mañana. ¿Cuál es mejor? Martina. Ajá, exactly. Every morning, cada lunes por la mañana. Okay, briefing es sesión informativa. Okay. Muy bien, muy bien. Sigamos. Yesenia, number five. La cinco, Yesenia. He play basketball? No. Es pregunta. Repeat, Yesenia. He play basket? No. Okay. Is he playing? All right. Is he playing? Let's see here. Oscar, number six. Microphone. Ahí está. Hoy sí. Yes. Okay. Look, cat is sleeping. Hey, look, our cat is sleeping. All right. Yes. He's sleeping. Yes. Okay. Tell me hello. La veo que está. No. Está durmiendo. Así. Then are you coming to the party? Repeat, please. Are you coming to the party? Okay. Sería, are you coming to the party? Yes. Yes. Okay. Let's continue here. Vamos con René. Hello, René. René, se durmió. Hello, teacher. Number eight. Yes. What time opening the bank? Okay. What time are you opening or what time do you open? Open. Okay. What time do you open? ¿Qué horas abres? ¿A qué horas abres? ¿A qué horas abres el banco? Ok. Open the bank. Right. Let's see. Margarita, can you read number nine, please? La nueve. Thank you. Hello, Reina.
You do kid me once. Repeat, please. You do kid me once. No. ¿Tú puedes bromear ahora? No. People, is this correct? No, right? The correct one is... Are you kidding me? Okay. Are you kidding me now? Yes. Es como, ¿estás bromeando o me estás tomando el pelo? Okay. Conmigo imposible. Literal, ¿eh? Wendy, hello Wendy, please. Un pelo de. Okay. I really but you. Wendy, number 10. Andy, hello. No. No sé qué le pasa a mi teléfono. Bótelo. Sorry. I'm really sorry. La perdimos. Okay. Ya vamos a estar aquí más. Carlos, Andaño, hello. Number 10, Carlos. Dígame, ¿cuál? Number 10. Damn. I'm really sorry there, but you don't meet our criteria? Criteria. Yes. Okay. What is meat? Chipotle. Sorry? Okay, no. Sandra. Hello. Hello, Sandra. Hello. Number 11, Sandra. Hi, teacher. Downstairs. Teacher. Yes, man. Tengo para mí también. No, he cambiado la opción. Ok. Is everyone to work to? Everyone working on the project now. Working. ¿No le falta algo? Sorry. Everyone es una palabra singular que se refiere a algo plural. Dado el hecho que es singular, se usa is. Okay. Aunque, se dirija a un grupo plural, okay, que es todos. Pero la palabra es singular. Okay. Yes. Muy bien. En la última, así en general, ¿quién la puede decir la última? So we usually hold our leadership training in Rome, but this year we... We hold, me da mi. We are holding. We are holding. 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 Yes. Okay. We're holding it in Venice. Ah. No, Venice. I don't know, Venice. Venice. I don't know, people. I don't know. Venecia. Okay. Next year. You're going to Venecia? Yes, next year. ¿En serio?
Yes. Los Prados de Venecia, nada más. ¿Cómo andan escuchando la clase? Que hay una colonia que se llama Prados de Venecia. ¿No? O a China. China Meca. Acá tengo, si lo tenemos a California, que queda cerquita. Ah, vaya. No, Berlín. Iremos a Berlín. Berlín, allá en Alemania. You going every day. Yo estoy cerca de Los Ángeles. Cerca de donde yo vivo está en San Antonio del Monte, se llama Los Ángeles. Y buscando la frontera, la hachadura, se llama Nueva York. Te pongas este. Ok, The American Dreams is déjeme decirles que pasaré el resto de la tarde, bueno, de la noche en el hospital. Ay. ¿Pasó? Mi primo. No. No camina ni habla. Vale. Yes. So sorry. Sorry. Teacher, pero lo van a dejar entrar porque en todos los hospitales no están dejando entrar a nadie. A ver qué pasa. Sí. Sí, solo los padres pueden. Él está en ese estado que no puede hablar ni caminar. ¿Derrame parcial? ¿Perdón? ¿Derrame parcial? No, acaba de nacer. ¡Ah! Bueno, me sobró el pelo que no tengo. Para cerrar con broche de oro. Exacto. Ya va a salir igual que mi vecino. Es que quiere que lloremos. ¿Qué, Nelson? ¿Qué pasó con su vecino, Nelson? Mi vecino es Cocolito. ¿Colito? El payaso. Sí, el payaso. No. Y cuento un chiste, ¿verdad? De que la mamá del hijo está en el hospital, hombre, sí, hombre, pero no te preocupes, le dice. Está en cuidados intensivos, le dice, pero no te preocupes, le dice, vos sabes que es enfermera y ahí trabaja. Le dice. Sorry, lo siento. No lo pude evitar. Quiero matar el estrés de la semana. Es decir, que el bicho era chapulte, le iba a decir yo que no. Que no camina, ni. No camina ni habla. Ni habla de la caída que pegó. Acaba de nacer, no. Bueno, congratulations. No, era un chiste. Ok, people. Rode improviso. Hemos concluido con el módulo 2 y nos hemos reído mucho. Ok, no sé si tienen preguntas, dudas, unas cuantas quejas, opiniones, okay, cosas a mejorar de mi persona, por cierto. Opiniones. Usted va a dar el siguiente módulo, no sabe. No. Gracias a Dios, no. No, la verdad, no sé. No sé. 50-50, sí o no, no sé, la verdad. Teacher, y bueno, siempre van a ser 2 horas en el siguiente módulo, ¿verdad? Porque yo quisiera agarrar ese volado de marketing, ¿qué? Digital, pero es 1 hora nada más de eso. Creo que ese es a las 9. No, desde 8 a 9. De 8 a 9 y de 9 a 10. Hay 2 horas. O sea, hay 2 tipos de horario, dijeron aquí. Porque llamaron a la oficina. Ahí creo que sí tendría problemas usted. Pues sí, por eso. Ahí elija. ¿Cuál? ¿Y acá o allá? ¿O soy de aquí o soy de allá? Sí. Teacher. Díganos. Agarré el de 10 a 11. Una evaluación así general y personalizada de cada uno, o sea, en qué debemos mejorar, en qué estamos fallando. O sea, porque
en este momento o todo está bien o todo está mal. Mm-hmm. Okay. Chicos, nos vemos en el otro módulo, entonces. No, ok. En general, esté todo muy bien. Me alegro porque participamos, ok. Siempre que les pregunto, participan y no se quedan con esa limitante que no puedo, dicho, no puedo, no sé. Y siempre han tratado de participar, entonces, ok. Ha mejorado mucho, ha visto mejoras en pronunciación, ok, en vocabulario, en la gramática, en la sintaxis, en todo, ok. Y pues me alegro mucho que haya mejorado bastante. Okay. Aquí conocimos a Carlos Tobar, a Briseida y Amanda, mejor que más se agregó. Sí. Y Wendy, perdón, Wendy, disculpe. Okay. Los demás estamos desde el primer módulo. Okay. Entonces, así como si lo comparamos de módulo 1 a acá, sí, ha mejorado mucho. Okay. Ha mejorado mucho y me alegro bastante. Igual Carlos ha mejorado también. Bueno, Carlos sí, ya. En Amanda, sí, también, ok. Wendy, igual, Cristel, igual, ok. Sí, mi consejo es que sigan adelante, ok. Que siempre sigan motivados. Los demás necesitamos mejorar, diga. Ah. ¿Cómo? Nada. La mejora viene poco a poco, ok. Poco a poco. No se desesperen, tengan paciencia y sean perseverantes. Mm. That's what the practice is. Ah, esa es la práctica es el maestro. We need poco, to poco. Practice every day. Exacto. Todos los días se practica. Uh-huh. Okay. Sí, en la medida que sea posible para cada uno, obviamente. Uh-huh. ¿Verdad? Pero sí hay que ponerlo en práctica. Es divertido. Sí. Esta semana que viene, que creo que serán 2 semanas, creo que sin clases, tómese una media hora para practicar. Media hora, no mucho, no a 2 horas, porque sí, para que ya. Ajá, pero que sea un poquito, unos 15 minutos, 20, media hora, que se tomen cada día, en vez de la clase, para poder seguir practicando. Sería buena idea. Sí. Ok. Bueno, ahí tienen mi contacto por cualquier cosa, algún consejo que tienen que les dé, o alguna página que les recomiende, o algún youtuber que les recomiende para aprender inglés, ahí me pueden contactar, ok. Si es para memes, no. Bueno, también. Okay. Si están aburridos, también escríbanme. Les mando un audio de risa para que puedan reír. Nos cuento un chiste. Ajá, exacto, excelente. Sí. Ok. Ok, gracias, teacher. Y nos vemos en el próximo módulo. Primero Dios. Si no, pues, salud. Okay. Bueno. Ok, concluimos, tipo. Esperamos seguir viendo. Un placer, ok. Un gusto, un placer, ya saben. Good night, teacher. Gracias a todos. Gracias por todo. Gracias. Por sus enseñanzas, teacher. Gracias por todo. Gracias por lo que estuvo. Si no tienen la toalla, por favor. Le aplaudo. Gracias la paciencia. Por su paciencia y el tiempo, teacher. Ay, lo mismo dijimos. Sí. Carlos Tomás se queda. Sorry. Cuídense todos. Bye, todos. Gracias. Bye, bye, gracias a todos. Bye. Bye. See you in the future. Coach, yes. Con lo de la plataforma, bueno, a mí solo me falta lo de ahora y el Midar Time, sería, ¿verdad? El final. Ajá, el final, ¿verdad? Yes, exactly, así es. ¿Tenemos hasta cuándo? Hoy. Apenas okay. Lo voy a hacer. Ok. Bien. Ok, gracias, coach. Gracias por todo. Ok, de nada, aquí estamos a la voz de siempre. Bueno, okay. Cuídese, feliz noche. Gracias, igual. Hello, Carlos. Hello, teacher. Ok, how are you, man? I'm fine for the moment. Se le ve cansado. Un poco. Sí, yo creo que lo que soy el único que siempre llegaba tarde, pues, me toca dejar más tarde. Pero igual se entiende que, bueno, y es el esfuerzo de conectarse cuando maneja, ¿ok? Sí, es un grande. Ahora ahí estamos perseverando,
realmente me cuesta el inglés, no sé por qué. En otras ramas, pues nunca. Yo no lo veo así, fíjese. No lo veo así. Veo que sí, tiene un poco de conocimiento del inglés y sí. No será complicado. Estamos intentando. No sé, en la retentiva siento que fallo yo, pero en la retentiva con el idioma. Porque si fuera en todo, no me recordara de muchas cosas, pero en el idioma inglés, es, no sé, siento que debería estar con alguien que solo hable. Ajá. Que mi ambiente sea así, que me queden las palabras. Sí, tal sí. vez la única observación que yo tengo de las clases, ¿verdad? Uh-huh. Que sí está bien que hable inglés, pero me gustaría, la manera que se pueda, pues, si están hablando en inglés, que lo hagan lento para que desarrollar bien el oído. Oh, entiendo. Problema. Sí, entiendo. Entonces, cuando ya está hablando bien fluido, algunas palabras ya no las logro captar. Entonces, ya no sé qué decir. Sí, esa observación la puedo hacer en el siguiente módulo. Si es conmigo o con alguien más, te diré, mire, si quiere, háblanos en inglés, pero cuando lo haga, háganlo un poco lento. ¿Okay? Cabal. Y tal vez así siento que nos ayudaría quizás a todos. Uh-huh. O hay personas que creo que la captan rápido, pero en mi caso sí. Entiendo. Quiero ver con preguntas con respecto al módulo. Estaba confundido con el wall y el could, pero creo que el could es podría y el wall me gustaría. Sí. Entonces, sí. Ahora medio me puse a leer, pero sí, a veces las confundía. La otra es que el I'd con D, que es la contracción de could. El would. Yo pensé que era yo pensé que era el did. Entonces, no. Estaba confundido. No. De hecho, no hay contracción del did con los sujetos. No hay. Y sin dado caso hubiera la contracción con el did, con el sujeto, sería incorrecto. Okay. Pero de ahí todo bien, creo que es práctica lo que necesito. Sí. Bueno, de hecho el grupo que hacía usted conmigo con Amanda, creo que sí me funcionaba porque ella creo que sabía bastante y algunas palabras yo ya las conocía, pero las olvidaba y ya cuando ella las mencionaba ya. Ajá, entiendo. Sí. Yo creo que ahí sí le atinó porque trabajaba bien con ella. Uh-huh. Muy bien. Para el siguiente módulo, si seguimos con ustedes, pues ahí ya sabemos la pareja. Ah, vale. Sí. No, pues agradecerle ahí por la paciencia. Yo me pongo a pensar que cómo nos hemos de escuchar cuando no decimos bien las cosas. Como cuando uno empieza a hablar, para que un niño dice sin sentido las palabras, uno le entiende, pero no tiene sentido. Entonces, yo siento que así nos hemos escuchado muchas veces, pero gracias ahí por la paciencia. No, sí, ya acostumbré, sí, yo tengo buena experiencia en ese caso. Igual, antes de ser maestro ya tenía la paciencia ya para escuchar a las personas, así que para mí pues es como que no pasa nada. Ok. Pero ahí tal vez, no sé, estaba buscando una aplicación, pero una como de sopa de letras, pero que tenga imágenes. No la he logrado encontrar, no sé si usted conoce. Sí, tenía una acá en el teléfono, que la acabo de descargar. Pero quiero ver si la borré. Porque he visto algunas, pero no me muestra imágenes, entonces. Sí, que andaba una. Me ayudaría bastante ver la palabra y ver la imagen también. Ajá, sí, me entiendo. Yo sé qué aplicación me dice. Sí, tenía una exactamente que la acababa de instalar, pero la borré porque me aburrió. Y si no la... Bueno, pues si te acuerdas, te lo agradezco. Se lo agradecería si lo mando al WhatsApp. Sí, esa es mierda. Okay. La buscaré más tarde, ¿ok? Sí. Ok. Y ya me había creído lo del hospital. Créame que hasta mal me estaba sintiendo y sabe que era broma. Perdón, ahí le supo del caso. Que me gusta bromear, así soy yo. Ahí le queda chiste, compártalo. Ahí le queda chiste, compártalo con tus amigos. Y no, nada más, sí. Ok, muy bien, entonces. Un placer, Carlos. Un placer conocerlo. Okay. Sigue adelante, ok. Persevere. Gracias. Ok. Cuídese, ok. Gracias. Bendiciones. Gracias. Buenas noches. Bye.
I don't know what happened to Alejandra. Alejandra, are you there? Can you hear me? Alejandra? Right. Bueno, gracias a todos y bienvenidos. Voy a terminar. Gracias por la paciencia, por su participación siempre, por estar activos, por conectarse, por hacerle cosas de conectarse. Gracias. La pasamos muy bien. Momentos muy, muy graciosos en todo, ¿ok? Y pues sigan adelante, perseveren, practiquen, ¿ok? Porque la práctica es el maestro. Es que no tiren la toalla y sigan adelante hasta poder triunfar. Mis mejores deseos para todos, ¿ok? Bendiciones.